Muy buenas, fanáticos de las luchitas en estructuras extrañas. Sean bienvenidos a los posibles resultados de Elimination Chamber 2021. Presenta WWE Elimination Chamber. Hay que decir que este evento, a comparación del que sucedió el año anterior, tiene combates más interesantes dentro de las chambers, además de que no se siente tan pesado, ya que tiene muy pocas luchas. El tema oficial será brindado por la banda de Pretty Reckless con su tema And So It Went. Contaremos con 5 luchas, de las cuales 2 serán dentro de la estructura. Puede cambiar bastante el destino de este combate, y es lo que van a ver a continuación. Charlotte. Charlotte. I'm pregnant. Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. Con lo cual, si se llega a dar esta lucha, hay altas probabilidades de que no dure mucho y además que la emperatriz del mañana retenga su título. Y otra de las posibilidades que hay es que en vez de Lacey Evans luche Peyton Royce, aunque esto último no tendría mucho sentido, ya que literalmente la que tenía la lucha en primera instancia era Lacey Evans. Además, hay que comentar que aunque Lacey Evans haya dicho que está embarazada, no quiere decir que no vaya a estar participando activamente en Raw, ya que, según fuentes, se dice que Lacey Evans va a seguir apareciendo en Raw, sin embargo, nada más para dar promos y para encarar a Charlotte Flair. No va a luchar, básicamente. Entonces, este próximo domingo, pues pueden revelarnos si Lacey va a luchar o no. Aunque bueno, lo más probable es que no, porque bueno, está embarazada, cabrón. ¿Cómo va a luchar embarazada, sabes? Pero bueno, la cuestión es que Asuka retendrá y pues veremos qué pasa con Lacey Evans, porque realmente la historia entre Lacey y Charlotte no estaba tan mal. Hay muchos que dicen que estaba muy mal, pero a mi parecer creo que no. Bien, gente, hablemos de la lucha por el campeonato de los Estados Unidos. Bobby Lashley, en teoría, tiene que defender su título en una triple amenaza contra Riddle y Keith Lee. A ver, ¿qué pasa con esta lucha? Número uno, que Keith Lee no se presentó en el pasado Raw. Número dos, que Bobby Lashley ataca por la espalda como un cobarde. O sea, eso no me gusta del buqueo que tiene actualmente Bobby Lashley. Y número tres, que Riddle no tiene la suficiente credibilidad como para ganarle a Bobby Lashley, ya que semana tras semana tras semana ha sido atacado y no se ha podido defender de una manera efectiva. Así que, sintiéndolo en el alma, siendo una triple amenaza, yo siento que es más probable que Bobby Lashley lo pierda. Sin embargo, teniendo en cuenta el buqueo que tiene actualmente Riddle y la credibilidad que Keith Lee maneja, lo más probable es que Bobby Lashley retenga el título. Aunque a mí me gustaría, la verdad, ver otro campeón de los Estados Unidos, ya que estoy aburrido del reinado del terror que ha tenido Bobby Lashley con este cinturón, que básicamente lo ha desprestigiado de todas las maneras posibles. Pero bueno, en mi opinión, si todo va bien y todo se ejecuta como debe de ser, será una triple amenaza en la cual le van a hacer el pin a otro, o sea, a Riddle o a Keith Lee, para ganar el campeonato y no dañar de alguna manera la credibilidad del campeón, aunque lo veo muy poco probable, así que creo que Bobby Lashley va a ganar. Bien, vamos a hablar sobre la siguiente lucha que se confirmó en el pasado SmackDown. Nia Jax y Shayna Baszler defienden sus títulos ante Sasha Banks y Bianca Belair. Esta lucha se originó en el segmento Ding Dong Hello que conduce Bayley. Bueno, las invitadas eran Nia Jax y Shayna Baszler. Salió Reginald, que ya me dirás tú que pintaban Reginald en todo esto, y dijo que bueno, que Sasha Banks era la mejor, que era la mejor luchadora, que era la mejor campeona, etcétera, etcétera, etcétera. Posterior a ello salió Sasha Banks, la cual pues sí, dijo lo mismo básicamente, y que todo en WWE giraba en torno a ella, a lo cual sonó la música de Bianca Belair y pues básicamente le dijo que no era así. Reginald, antes de que Bianca Belair dijera cuál sería su rival en WrestleMania, propuso la idea de que ellas dos, tanto Sasha como Bianca, se enfrentaran a Nia Jax y Shayna Baszler por los campeonatos en pareja femeninos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque puede Reginald ahora pues pactar luchas. No sé, muy random esta lucha. La verdad es que no tendría sentido que una campeona femenina de SmackDown y bueno, la retadora básicamente tuvieran los campeonatos, pero como es WWE de retorcido y estos campeonatos son tan irrelevantes en el main roster, por lo menos pues yo creo que le van a dar los títulos a Sasha y
a Bianca Belair. ¿Por qué? Pues porque así es la división en pareja femenina. Súper random. Ya ves tú cómo en el pasado SmackDown le dieron una victoria totalmente random a Natalia y a Tamina. Ya me dirás tú por qué. Pero bueno, para mí creo que los ganadores van a ser Bianca Belair y Sasha Banks. ¿Por qué? Pues porque le sale de los huevos a WWE, básicamente. Y después de soltar mi ira con lo sucedido en el pasado SmackDown, vamos a hablar sobre una de las cámaras de la eliminación. En este caso, la cámara de la eliminación para definir el retador de Roman Reigns para Elimination Chamber. Sí, 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 lo escuchan bien. Para Elimination Chamber. Ya que Roman Reigns, en el segmento en el cual anunciaban que iba a darse una Elimination Chamber para SmackDown, dijo que básicamente no quería pelear. No, no, yo ahí no me meto, yo por ahí no paso. Y dijo que ese mismo día, el ganador de la Elimination Chamber de SmackDown va a luchar contra él por el campeonato universal. Sentido nulo, la verdad. Bueno, los participantes de esta lucha son Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Daniel Bryan y nuestro Superman suizo, Cesaro. A ver, primero que todo hay que recalcar la presencia de Edge en el último SmackDown. En el segmento inicial apareció y bueno, básicamente no le dijo a Roman Reigns quién iba a ser su rival de cara a WrestleMania. Y también estuvo hablando con cuatro de los participantes de esta cámara de la eliminación. Kevin Owens, King Corbin, Cesaro y Daniel Bryan fueron los que tuvieron esa pequeña conversación con Edge. Tengo las mismas esperanzas, la verdad. Tengo las mismas esperanzas de ver el nameplate de victoria de Cesaro. ¿Por qué? Pues porque es que, a ver, hay que solo ver Cesaro. Creo que tiene 21 movimientos de lucha libre. ¿Ustedes saben qué es tener 21 movimientos de lucha libre? ¡No me jodas! Y a ver, la verdad es que sería bastante bueno ver un Roman Reigns versus Cesaro en WrestleMania. Creo que Cesaro lo ha hecho muy bien durante los últimos años y no ha recibido el merecimiento que merece. Así que, pues la verdad, espero que Cesaro gane la cámara de la eliminación y empiece un feudo con Roman Reigns. Me chupa un huevo que quieren hacer el Spear versus Spear, pero a mí me gustaría más un Cesaro versus Roman Reigns en WrestleMania 37. Ya hablando de los demás participantes, me parece un insulto que en esta lucha no esté ni Shinsuke Nakamura ni Seth Rollins. O sea, es totalmente incoherente que King Corbin y Sami Zayn sí estén en esta lucha y no Shinsuke y Seth, que lo merecen muchísimo más, y más que Seth viene regresando de, pues básicamente, unos meses en los cuales no estuvo. Con lo cual, totalmente random esta cámara de la eliminación un poco también. Vamos a hablar sobre lo que pasó en Raw. Bueno, en Raw se celebró una Gauntlet Match para determinar al último participante de la cámara de la eliminación. En el caso de Raw, fue Sheamus. En SmackDown, en vez de determinar al último participante que entraría, fue una lucha de 3 versus 3, Heels versus Faces, en el cual los Faces ganaron, como era de esperarse, obviamente, ya. Y espero de verdad que Cesaro gane, porque si no, esto va a estar muy feo. Porque es que además no veo otro rival para Roman Reigns este mismo domingo. A ver, pueden poner un Kevin Owens otra vez, un Jey Uso para provocar ahí un poco de tensión. Pero la verdad es que no tengo ni puñetera idea de quién puede ser el rival de Roman Reigns el mismo día en Elimination Chamber. Que es totalmente estúpido esto de luchar el mismo día, ¿sabes? Y bien, gente, de platillo fuerte dejamos la lucha por el campeonato de la WWE, que será dentro de una cámara de la eliminación. Los participantes de esta cámara de la eliminación son Drew McIntyre, Jeff Hardy, Randy Orton, AJ Styles, Sheamus, Fella y Kofi Kingston, el cual obtuvo la oportunidad en el último Monday Night Raw que se realizó antes de este pago por evento. Sinceramente, hay varias cositas que pueden suceder en esta lucha antes de que se realice. Una de ellas es que alguna persona, no sé quién, interrumpa la entrada de Kofi Kingston y lo saque totalmente del combate, como hizo Edge en el 2009, que eso es lo que espero que pase. Una de esas personas que puede realizar este ataque son John Morrison, porque básicamente era el que el Miz tenía planeado que ocupara su lugar en un principio. Braun Strowman, porque encaró a Adam Pearce en el pasado Raw, pues básicamente diciéndole que porque él no estaba. Y bueno, Adam Pearce le dijo que porque Shane
dijo que solamente ex campeones mundiales y Braun Strowman era campeón universal. Y Mustafa Ali, este es muy interesante porque recordemos lo que pasó en el 2019 entre Mustafa Ali y Kofi Kingston. Básicamente, recordemos que Mustafa Ali estaba pautado a luchar en... Así que, muy interesante lo que puede pasar. Y ya como última cosa que puede suceder es el regreso de The Fiend Bray Wyatt. Bray Wyatt está desaparecido desde TLC 2020, desde que lo quemaron vivo, y no ha aparecido en ningún programa semanal. La única que ha aparecido es Alexa Bliss. Así que yo creo que es el momento idóneo para que The Fiend aparezca, atacando a Randy Orton, obviamente, y sacándolo de la lucha. Entonces, varias posibilidades que pueden darle un toque especial a esa cámara de la eliminación. Y yo creo que lo más importante es la rivalidad entre Drew y Sheamus. ¿Por qué? Porque básicamente la lucha de WrestleMania 37 por el campeonato de la WWE, Drew McIntyre versus Sheamus, me la imagino y ¡buah! Entonces, seguramente el clímax sea entre estos dos, pero obviamente el ganador va a ser nuestro caballo, Drew McIntyre, con un puto Claymore. Con un puto Claymore encajándoselo en la cabeza de Sheamus y ganando la lucha para retener su campeonato. Y esto claramente da pies a una posible rivalidad de cara a WrestleMania 37, que está muy bien, la verdad, me parece muy bien. Pero todos estos condimentos que se le pueden agregar a la lucha creo que están muy bien, ¿no? La suplantación de Kofi, la aparición de The Fiend Bray Wyatt para atacar a Randy Orton, creo que está bien, creo que puede generar bastante interés en esta cámara de la eliminación, que, vuelvo y repito, es mejor que las cámaras de la eliminación que hemos visto en los últimos años. Por mi parte, esto es todo. Sin embargo, recuerden que en la descripción estoy dejando algunos horarios en los cuales se va a realizar el pay-per-view y obviamente los canales oficiales. También, en WWE Network hay una opción que te dice Watch Now. Esta opción que dice Watch Now, pueden utilizarla para saber más o menos a qué hora será el evento. No importa que no tenga la WWE Network, ustedes nada más se van a Watch Now y les saldrá todo el itinerario de algunas horas del día. Ustedes se van el mismo domingo del evento, o sea hoy, y le dan a Watch Now y automáticamente les va a salir a qué hora será el kickoff y a qué hora será el main show y bueno, poco de la programación que se dará ese mismo día en WWE Network. Es un pequeño truquito que tiene la network para saber a qué horas serán sus eventos. Yo creo que no tengo nada más que decir, mis panas. Espero y les haya gustado el video. Espero y les haya entretenido. Y claramente quiero ver cuáles son sus ganadores de este pay-per-view. Entonces, si pueden escribirlos en la caja de comentarios, estaría encantado de leerlos. Un abrazo muy fuerte para todos. Cuídense. Bye, bye.